Gracias. Gracias. Mire, Pedro Sánchez fue el primer presidente europeo en reconocerme hace un año. España tenía una determinada posición en Europa con respecto a lo que sucede en Venezuela. España es una, hoy es una causa venezolana. Democracia, como en el caso de Estados Unidos, es bipartidista. Aquí la abrazan los diferentes sectores del Senado, del Parlamento, lo cual agradezco este gesto que ha tenido además el alcalde con los venezolanos. Yo no pretendo ni ser un mesías, ni un líder, no, un servidor público que está hablando en nombre de los venezolanos y por eso lo agradezco de esta manera. Así que, lamentablemente, como ustedes saben, fue una gira producto de la dictadura venezolana que no pudimos comunicar con tiempo. Articular agendas ha sido complicado. En general nos cruzamos en Davos también, así que yo espero en los próximos meses poder recibir al presidente español una vez recuperemos la democracia en Venezuela y Miraflores, o poder venir y poder coincidir en la agenda. Lo que sí estoy seguro que coincidimos es en la necesidad de enfrentar a la dictadura venezolana. Gracias. No tengo mayor información con respecto al encuentro, más que lo ha trascendido a medios. Estuvimos conversando un poco al respecto para, digamos, poder subsanar cualquier elemento que haya que hacer y poder ejercer cada uno de los convenios que hemos suscrito y hemos intentado avanzar.